Bienvenidos a interbolivia.com. Estos son los titulares. El gobierno desahucia la propuesta de la Universidad Autónoma Gabriel Rey Moreno sobre el censo en 2023. Casonayar, abogado de víctimas, califica como catastrófico el traslado del acusado a Palmasola. Luis Arce cumple 59 años y sus allegados se decantan en congratulaciones. Dos vándalos burlan la seguridad y pintarrajean un vagón del tren metropolitano de Cochabamba. Tres dirigentes cocaleros son detenidos luego de presentar una carta en la Defensoría. Suspenden otra vez la audiencia cautelar del gobernador de Potosí. Bruselas propone un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin con un tope de precio en el petróleo ruso. Angela Merkel insta a tomarse en serio las palabras de Vladimir Putin. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.